Oiga, si usted ha sentido un dolor intenso de cabeza, bueno, pues sin duda tiene que ver con la migraña, que no soporta ni la luz. Y para eso, como nuestra sección de todos los lunes, está Kenna Uribe con nosotros para platicarnos de este tema. La migraña, a lo mejor todo el mundo le hemos sentido, a lo mejor hemos dicho, tal vez, quizá yo tengo migraña, pero todos los doctores nos han dicho, no hay una cura. Déjeme comentarle que sí hay una cura, se está investigando, pero no les quiero platicar más porque quiero que vean el reportaje más explícito y después platicamos cómo es que esto pues va a funcionar y va a ayudar a muchas, muchas personas que sufren de migraña. El paciente siente que le duele el cerebro. El cerebro no duele. La migraña, algo que todos hemos escuchado o padecido, pero que pocos sabemos de dónde proviene. Desde épocas antiguas, la migraña fue definida como un trastorno neurológico que afecta en su mayoría a las mujeres. Según el INEGI, en México hay casi 20 millones de pacientes migrañosos, los cuales tienen un diagnóstico en general. No hay cura. Si regresamos en el tiempo, en el Renacimiento se identificaban las arterias que producían la migraña y se cauterizaban, teniendo un éxito rotundo en la enfermedad. Sí, como lo escuchó bien, las arterias. Está comprobado que la migraña proviene de la alteración de ciertas arterias en conjunto con una presión muscular. El dolor de cabeza común, hay infinidad de causas que pueden generar un dolor de cabeza. Dentro de las más comunes lo que se llama cefalea tensional, que es un dolor, se le llama por tensión de los músculos, pero finalmente hay muchas otras estructuras que se afectan y detonan el dolor, tendones, pero normalmente es una cuestión muscular que también irrita ciertos nervios. Hoy en día, los diagnósticos siguen diciendo lo mismo. No hay cura, pero la cura no está nada lejos. Un grupo de investigadores de ciertas partes del mundo están atacando el problema, justo como en el Renacimiento, cauterizando las arterias. ¿Y cómo las detectan? Simple, con este aparato. Este aparato es un ultrasonido como el de los bebés, que al prenderlo nos va a localizar con mucha precisión las arterias. Con este aparato podemos localizar con toda precisión exactamente el segmento de la arteria que tenemos que cauterizar, y esto hace que sea heridas de 4 milímetros, 5 milímetros nada más. Explorarlos cuando tienen el episodio de dolor, francamente bien puesto. Eso es importantísimo, porque un diagnóstico adecuado es el que nos va a decir qué protocolo vamos a usar. Si el paciente va a ser candidato a la cauterización arterial o si tenemos que atacar el dolor de cabeza de otra manera. Cabe destacar que las averiguaciones continúan, ya que no todos son candidatos para este procedimiento. Pero los investigadores están analizando incluso el efecto curativo de drogas como los hongos alucinógenos y la marihuana para los migrañosos con episodios intensos. Es una gran esperanza, va a poder ayudar a mucha gente. Habemos mucha gente en el mundo que estamos luchando contra el dolor. Especialistas de Nueva Delhi, Holanda, Hungría, Sudáfrica y México forman parte de Medical Research Institute, comprobando que la cura para la enfermedad, que alguna vez catalogaron como incurable, está más cerca de lo que creemos. Telediario Kenna Uribe, Ciudad de México. Como pudieron ver, a todas las personas que tienen migraña, todavía hay una esperanza. Como ya lo vimos en el reportaje, solamente hay 4 o 5 aparatos en el mundo. ¿Ellos qué hacen? En épocas del Renacimiento y antes, lo que hacían era ubicar las arterias. La migraña no viene del cerebro, como todo el mundo decíamos. Sí, claro, es pura. Ajá. Exactamente. Viene de unas arterias, justamente aquí con la presión del cerebro. Eso hace, digo, de los músculos que protegen el cerebro, hace que se provoque el dolor. Antes, ¿cómo lo quitaban? Fácil. Ubicaban la arteria,
la cauterizaban y listo. Pues ahora han retomado de nuevo eso, pero ¿cómo ubicamos las arterias? Pues con este aparato que lo tienen muy pocos investigadores, pero va a ser una excelente solución para todos los que padecen. O sea, todavía no es de que ya vamos todos corriendo, está en un proceso de investigación. Exactamente, está en un proceso de investigación, todavía hay gente que se está sometiendo a eso, han tenido excelentes resultados, pero bueno, digo, esperemos que esto sea la cura para todas las personas que están batallando. Si no hay recursos naturales. Sí, también lo mencionaron. También hay recursos naturales. Hay que mencionarlo también. Digo, hay que ir, siempre se los decimos en esta sección, con un médico, pero también están trabajando para que no satanicemos nada. Ajá, o sea, también la marihuana, los hongos alucinógenos también están dentro de todas las investigaciones del mundo para poder curar estas enfermedades que, como dicen, son incurables, decían más bien, porque ya van a ser curables. Pues ojalá, porque la realidad es que la migraña me parece que es más común de lo que creemos. Mucho más. A veces lo confundimos y hay gente que está de malas porque tiene migraña y tiene que seguir trabajando, tiene que ser su vida de manera cotidiana, pero de verdad es que hay personas que se incapacitan por este dolor tan fuerte que llega a darse. Pues, Kena, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante la sección.